Bueno, Saúl. ¿Lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios que eres Saúl? Saúl, ¿estás listo para irte de esta mujer ya? ¿Cuál es tu justificación para no irte de esta mujer? Que tenía mi casa ahí, que me sembraron ahí. Okay. Esa piedra es una atadura para mí. Esa piedra pesa. Es como llevarte a una casa que está amarrada a una piedra gigante. Tienes que entender que no se puede nomás jalar así. Okay. Entonces la piedra esa que es de otra galaxia, que de otra galaxia que hicieron la brujería a esta mujer, es la que te impide a ti, la que es tu atadura para irte. Aunque usted quieras ir, él te aguanta. Está amarrada. Okay. Tú sabes lo que es la espada, ¿no? Y la espada de Dios es más cortante que el doble filo. Con la otra espada de Dios no hay nada que se que lo aguante. Esa espada, en el nombre de Jesús, yo la envío donde está esa piedra. Ella le habló a Satanás directamente. ¿Quién habló? Ella le habló a Satanás directamente. ¿La bruja o Claudia? La bruja. Ok. ¿Esa bruja dónde vive? Temécula. ¿Temécula? ¿Qué Temécula es en México? ¿Aquí, Estados Unidos? California. Oh, Temécula, ok, una ciudad, ok, muy bien. Ok. ¿Esa bruja es hispana? ¿Americana? Mezcla India. Oh. Voy a orar por esa mujer, que esa mujer se convierta en Jesucristo. Se salva. Se arrepiente de sus pecados. Yo no lo puedo convencer. No, oh, sí, claro. Ese no es un trabajo tuyo. Ese no es un trabajo tuyo. Ok. Ok. Voy a destruir esa piedra. Con la espada. En el nombre de Jesucristo. Padre, en tu nombre poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, mando tu espada, que es tu palabra de Dios, Señor, donde está esa piedra, Dios. Y tomo la espada, Señor, y totalmente, Señor, remuevo las cuerdas, corto las cuerdas con que está atada esta mujer, o esta casa, esta mujer. La corto totalmente en el nombre de Jesucristo, y meto la espada y destruyo toda esa piedra, la destruyo en el nombre de Jesús con la espada. Todo la hago pedazo, añico totalmente en el nombre de Jesucristo. Y cancelo todos los conjuros, todos los rezos que le hayan hecho sobre esa piedra para atadura de esta mujer. Todo eso en el nombre de Jesucristo, mi Señor, todo lo anulo, la destruyo en el nombre de Jesucristo. Se acabó tu atadura, hermano Saúl. Es tiempo de irte. Se acabó. Recoge todo, Saúl. Nombre de Jesús. Saúl, nunca más vuelves a esta mujer, ¿ok? Mi familia. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí.
Fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Fuera. Te mueres libre. Fuera de ahí. Suelta su cabeza, su vientre, donde estás ubicado, te vas en el nombre de Jesús. Arranco de raíz. Con la espada, te meto la espada ahí. Te arranco en el nombre de Jesús de raíz. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Y familia, hijos, todos, hijas. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Te mueres libre. Rey, rey, Señor. Los que están viendo este video, hermano, esto es una realidad. Si tú no has entregado el corazón a Jesucristo, búsquete a Jesucristo. Y si usted es cristiano, está pasando por cualquier problema de brujería, demoníaca, problemas así, busca ayuda, hermano. Busca ayuda. Usted no está vivir para que viva amarrado a demonios y esas cosas. ¿Cómo se encuentra, hermana? Bien. ¿Mejor? Tremendo, hermana. Sí. Tremendo, ¿no? Sí.